momento en que estamos, es muy importante la recaudación, pero también es muy importante que pensemos si lo que más nos interesa es reactivar socialmente e económicamente el municipio. Por ejemplo, si se implementa que hay un impuesto que es de construcciones, de obras y construcciones, si se dice, bueno, pero mira, no vamos a tener un afán recaudatorio, sino que vamos a hacer de que este impuesto sirva para reactivar económicamente el municipio y entonces la gente que decida hacer obras de eficiencia energética o hacer obras de accesibilidad en las viviendas, este impuesto se lo vamos a reducir, porque lo que queremos es que a través de esa que la gente haga esas obras, porque son obras necesarias. La adaptación de las viviendas ahora mismo para las personas mayores, para las personas dependientes, o la eficiencia energética, son obras muy necesarias, sobre todo hacia el mundo que queremos construir, que es un mundo de mayor ahorro energético y de mayor bienestar social. Con lo cual, bueno, vamos a facilitar que la gente haga esas obras, eso va a significar creación de empleo, eso va a significar también una materiales, es decir, que va a haber una cierta reactivación económica. Y yo creo que esas son las herramientas que desde un ayuntamiento tenemos. Hay otras, como son cobrar el IVE y ir con justicia. Yo no sé si saben ustedes que todos nosotros, con nuestras viviendas, pagamos el IVE, el impuesto de bienes inmuebles, pero que hay unas entidades muy ricas que tienen un gran patrimonio inmobiliario y que no pagan nada, como es la Iglesia Católica, que está exenta de pagar IVE de todos sus edificios, no solamente de los lugares de culto, no solamente de las catedrales, iglesias, tal, sino de sus pisos, de sus casas, etc. Yo creo que eso no es justo. Yo creo que todos debemos pagar con justicia. Y en ese sentido, sí que reclamamos al Partido Popular que cambie esa ley, que cambie esa ley con el concordato con la Iglesia, porque están dejando de recaudar un montón de impuestos. Y creemos que hay que cambiarlo. Y que esa es también una financiación que tiene que tener el ayuntamiento, porque esos edificios y esas viviendas y tal están, tienen también, gozan de servicios públicos igual que mi casa. Tiene calle, tiene luz, tiene recogida de basuras, tiene todo. Que tienen que pagar lo mismo que yo, o lo mismo que todos ustedes, o lo mismo que la gente que tiene una pensión de 400 euros, o lo mismo que la gente que está desempleada, que también tiene que pagar sus impuestos. Es verdad que los ayuntamientos están limitados, pero por eso les digo que yo creo que una obligación que tenemos es ser rebeldes y exigentes con el gobierno nacional, porque es quien aquí está, es quien tiene el boletín oficial del Estado y es el que toma las decisiones. Yo no entiendo que en este país se nos haya subido el IVA al 21% en muchos productos y no haya un impuesto de lujo. Yo no entiendo por qué un Rolex tiene que pagar un 21% igual que una entrada al cine o igual que muchos productos que pagan los alimentos. Yo creo que tiene que haber un impuesto de lujo. ¿Han oído ustedes que el único mercado que ahora mismo no está en crisis es el de lujo? ¿Y cómo es posible que ellos no estén en crisis y se esté consumiendo bienes de lujo y paguen al 21% igual que el resto de los artículos que necesitamos para sobrevivir? ¿Por qué eso nos ha cambiado? Porque no hay interés político y porque las personas que compran los bienes de lujo tienen mucho poder de presión política para que eso no se ponga. También exigimos la eliminación de sueldos vitalicios a los políticos y la prohibición por ley de la duplicidad de sueldos a los presidentes de gobierno. Yo sé que esto parece un poco demagógico, pero que es un poco vergonzoso también es verdad. Porque ustedes ven cómo ahora mismo la política está siendo utilizada por muchos políticos, pues como una puerta giratoria para estar aquí ahora, pero pasa mañana cuando yo me salga me voy a una empresita que estaba aquí y tal. Con lo cual yo creo que hay que dar una idea de ética y de moralidad y eso debe corregirse. Y creemos que hay que hacer otra, en ese sentido hay que ser muy, muy duros y muy exigentes. Les voy a comentar una experiencia que tuvimos ayer. Se está potenciando, por ejemplo, la utilización de los coches eléctricos. Bueno, desde Izquierda Unida nos parece que es mucho mejor un coche que no produce contaminación, que no produce ruido, etc. ¿Qué pasa con eso? Pues que ahora mismo
las únicas cargas, los únicos lugares de recarga que hay son los centros comerciales. El Carrefour, el Corte Inglés y no sé si hay otro lugar. Bueno, pues yo creo que eso también son labores, son respuestas desde los ayuntamientos para potenciar esos cambios medioambientales de instalar lugares de recarga que darán un gran servicio público. Yo sé que hasta ahora no hay una gran utilización de los coches eléctricos, pero sé que es una forma de potenciar y sé que es una forma de ir encaminando de que esta es la política de transformación social que queremos, que hay que ir a otra utilización del coche, a otra cuestión de la movilidad. Creo que también hay que, cuando más cercana esté el poder político de los ciudadanos, mejor. Ahora mismo se quiere ya alejar el poder político de los ciudadanos. Esta ley que les digo de la ordenación de los cambios de la administración local establece que los ayuntamientos se van a unir y muchas de las competencias van a pasar a las diputaciones, etc. Mire, yo creo que son muy importantes que los municipios sigan, porque si mañana aquí hay un pueblecito de aquí se queda sin transporte, Cerrar, por ejemplo, se queda sin transporte, los vecinos y vecinas vendrían aquí y nos presionarían para que ese transporte siguiera funcionando. Si esos vecinos y vecinas, si la competencia en vez de estar aquí, está en Valladolid, los vecinos y vecinas no van a ir a Valladolid a presionar. Van a buscar una alternativa, se van a quedar, porque es muy difícil. Cuando tú más alejas el poder político, menos capacidad de presión tienen los vecinos y vecinas y decir, necesitamos esto. Entonces, yo creo que el municipalismo, el municipio y el que los ayuntamientos estén en competencias es fundamental. Y que son las entidades que pueden promover esos cambios sociales a través de determinadas políticas que son el futuro que queremos, construir entre todos, tanto a nivel social, de relación de convivencia, como a nivel de medioambiental, accesibilidad. Todo eso son políticas, son decisiones políticas que se toman en los municipios. Bueno, yo así un poco en grosso modo sería lo que me parece que es la labor que tenemos que hacer desde los ayuntamientos y que creo que, como les decía al principio, los políticos y políticas tenemos que rendir cuentas, pero también creo que debemos pedir una participación mucho más potente de la ciudadanía. Aprendamos a no delegar. Nosotros y nosotras estamos construyendo la historia y tenemos que participar en ella. Bueno, pues tras intervenciones de el concejal Fernando y la concejala Luna Terrón, ese tipo de la participación vuestra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hacemos una primera ronda rápida, cinco y continuamos. Lo que sí les os pido a los de la primera fila, sobre todo a el PSOE no está, pero creo yo que la política de la Asia es un acto político. Demuestra una voluntad de no participación. Y en este, justamente esta mañana, tomando el café con Susana, que pasa el fin de semana con nosotros, he leído el artículo de PMK, lo voy a leer así, hablando de los políticos, de todos los políticos, sobre todo desde el PSOE que está en el poder de la ley. Se llama de la indiferencia al desprecio. Se puede, por tanto, considerar que hay un serio desajuste en el regular funcionamiento de la democracia representativa. La no dependencia de los representantes respecto de sus representados ha evolucionado desde la indiferencia hasta la desprecio. El punto de partida es la no dependencia de los representantes respecto a su